Eso no lo mira. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta conferencia que nos va a estar brindando el profesor doctor David Abdón Galeano Olivera en esta calurosa tarde de 1 de octubre del año 2020. Un buen veinteño de la cara de octubre de repente se va a dejar a David con todo recargado, como dirían los jóvenes hoy en día. El profesor David Galeano nos va a estar brindando una conferencia en el marco de esta serie de conferencias que se están realizando dentro de la ETIC 2020. Y fue invitado por el Departamento de Formación Docente. El profesor David es profesor titular de nuestro departamento y nos va a estar hablando de la lengua guaraní en internet, guaraní ñe'e ñandutipe, dentro de este, repito, marco de la ETIC 2020. Estamos algunos dentro de la sala del MIT, pero todos pueden vernos por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Voy a presentarle brevemente al profesor David Galeano y luego le cedo la palabra para que nos pueda deleitar con su conferencia y con sus conocimientos. El profesor David Galeano Olivera es paraguayo, nacido el 18 de febrero del año 1961. El 23 de septiembre del año 1985 funda y se hace presidente del Comité Ejecutivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hoy en día él es director general y docente de ese instituto. Fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, Escritor Roga, actualmente es presidente. Si no me equivoco, fue fundada el 19 de mayo del año 2012. Es licenciado en lengua guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en antropología cultural guaraní y paraguaya por el Ateneo, especialista en metodología de la investigación aplicada por la Universidad Nacional de Asunción, posgraduado en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en lengua guaraní por el Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas, de otras universidades como la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del ISEPOL. Entiendo que el ISEPOL es el Instituto de Enseñanza Policial. Sí, fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la misma. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la UNA. Ex docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, ex docente del Liceo Militar Acostañú, ex profesor del Instituto Superior de Educación ICE, hoy día INAES, ex profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, ex profesor del Colegio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora, del Colegio Nacional Upatín de Villa Lisa, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chancaisec y del Colegio Nacional Constitución de Capieta, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6, fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de Lengua y Cultura Guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñandeñe'e en Radio Libre. Traductor público. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas del joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción en el año 2014, y Orden Nacional al Mérito Comunero concedida por la Cámara de Diputados de la Nación, socio del Rotary Club Asunción Catedral. Ha dado conferencias en prácticamente todo el Paraguay,
en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingües guaraní-castellano en Internet. Validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratata. Y tiene un blog en Internet de lengua guaraní. Así es que muchas gracias, profesor David Galeano. Y es tuya la palabra. Oye, Caraliza Mujicara, muchas gracias, apreciado director, a todos los directivos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la persona del señor decano, el apreciado profesor máster Constantino Guefos. También a los queridos profesores de nuestra facultad y en particular del el Departamento de Formación Docente que dirige el profesor Carlos González. Del mismo modo a los estudiantes, a los egresados de la facultad, muy contento de compartir esta tarde calurosa, como dijo el director, pero dentro de todo vamos a tratar de que sea agradable con los datos que podemos facilitarles sobre este tema que pienso puede ser de interés para mucha gente y todos los que estamos inmiscuidos en el día a día de nuestro país, siempre estamos vinculados de una u otra forma a la lengua guaraní. Guaraní ya niñe, vea pe ñan en baetera, pe ojechauká peñanderecó, ojechauká ma pañandé, paraguayo jaisa, baisa pañandé y puru peñaneñe, ja, cuan y te veo, je, tamitá, mitaluzuca, coaba, hoy puru memea pe guaraní. Quiero precisamente empezar esta charla que vamos a hacer sobre el tema de guaraní en Internet, también agradeciendo de manera especial a la ETIC de la Facultad Politécnica, hoy prácticamente el evento más grande en materia de ciencia y tecnología que se hace en nuestro país, y es un orgullo para nuestra Universidad Nacional de Asunción, que hace exactamente una semana, cumplía 131 años. Con un hecho auspicioso también que a los 130 años asumió la rectoría de nuestra universidad la primera mujer rectora, la profesora doctora Zully Vera de Molinas. Un saludo cordial entonces a todas las autoridades, a los estudiantes, en fin, y profesores egresados de nuestra querida universidad, como también a todos los que nos están viendo en este momento de distintas instituciones. Yo les decía, quiero partir de un hecho concreto, de algo que creo que es muy importante a la hora de tomar decisiones y de tratar de entender qué es lo que tenemos hoy en el Paraguay como parte de una realidad en materia demográfica, en materia de población. Quiero compartir primeramente con ustedes esta placa donde aparece el informe de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de nuestro país. Es tan reciente, como diríamos nosotros, calentito todo, o sea, mota tacuawi. Dice acá el título arriba, en la primera línea, idiomas hablados con mayor frecuencia en los hogares paraguayos. La población de entre 5 y más años de edad. De 5 y más años de edad. Y corresponde a datos obtenidos el año pasado, 2019. Es decir, repito, es fresca la información y es muy interesante. Ya en el resultado se puede apreciar lo siguiente: 38,5% de la población del Paraguay, el porcentaje más elevado, habla más guaraní y habla exclusivamente guaraní en situación de hogar. Allí es donde se define justamente lo que se llama la primera lengua, peñe y picué, peñe y puruañanderoga, ¿verdad? Y acá encontramos un 38,5%. Podemos hacer un cálculo y redondear esto por un segundo a 40, son apenas 1,5%. Y ¿por qué les digo esto? Porque vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Sobre 8 millones, 8 por 4, 32, son aproximadamente 3.200.000 paraguayos que se expresan frecuentemente en idioma guaraní. Luego, otro segmento donde aparece la población que habla guaraní castellano,
usa ambos idiomas y esto en un 30,6% del total, 30,6%. Sin embargo, acá siempre hay un dato relevante, también interesante, que una gran mayoría de los que hoy son bilingües, probablemente más de la mitad de este 30%, primeramente aprendió guaraní y después aprendió castellano. Voy a ponerme yo mismo de ejemplo y probablemente muchos de los que están asistiendo a esta charla se van a identificar en el mismo punto. Primero hablamos guaraní y luego aprendimos a hablar castellano. Tengo ese caso con mi esposa también, que ella había nacido en Piribebuy y se crió y habló preferentemente guaraní. Y luego habló castellano, hoy habla perfectamente las dos lenguas, igual que yo, ¿verdad? No tenemos problema. Pero eso, ¿por qué les menciono? Porque en lingüística es muy importante la primera lengua en un contexto bilingüe. Es la lengua que en el momento, en cualquier momento se manifiesta, se presenta en nuestro hablar cotidiano. Tenemos después solamente hablantes de castellano, este es un porcentaje que subió un poco, pero se dan cuenta que está por 10 puntos por debajo del guaraní. 28,5% del Paraguay se declaró solamente hablante del castellano. Y otros idiomas, acá están el de los inmigrantes y nativos que no hablan ni castellano ni guaraní. Claro, inmigrantes o nativos que no hablan castellano o guaraní. Pónganle ustedes, por ejemplo, a los Nibaclé, pónganle de ejemplo, por ejemplo, a los Ayoreo, a los Chamacocos, por citar algunos, ¿verdad? Son idiomas tan, pero tan diferentes al castellano o al guaraní que ni remotamente se parecen a los dos idiomas oficiales nuestros. Y lo mismo ocurre con el portugués, el francés, el inglés o el alemán. Bueno, este dato es muy importante y inclusive la Constitución Nacional garantiza esto en el artículo 77, donde habla de la enseñanza en lengua materna. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Peñe, mitán y purubea, pearejé, ñañe, pero no van a ñambo eso. Oñe, veramos guaranime, ñambo ena, ena, super guaranime, o pimbe, huecatube, eco acá, ya jao, super castellano. En otras palabras, primero va a recibir educación en guaraní y de manera paralela y gradual y progresivamente va a aprender el castellano como segunda lengua. Bueno, y recordarles que también el artículo 140 nos declara al Paraguay, a nosotros, como un país pluricultural, varias culturas, pero bilingüe. O bilingüe, el Estado asume una condición bilingüe en materia de idiomas, ya que son los dos idiomas más hablados en nuestro país. Entonces, este es un punto de partida. Importante esto porque muchas veces la gente dice, no, pero si ya casi nadie habla guaraní. Ya, vean ustedes un noticiero a la siesta, vean un noticiero a la noche, la gente que es entrevistada, la gran mayoría habla guaraní. Y no porque sea gente que hoy está afectada por la sequía y vive allá en la costa del río, o alguna de estas personas que están viviendo en el interior del país. En cualquier circunstancia la gente habla guaraní. El guaraní está presente, es un idioma vivo, y como tal merece en todo caso un espacio siempre para su desarrollo. Y bueno, yendo concretamente al tema, esto que les voy a mostrar tiene que ver con una publicación que hice un tiempo atrás para un medio digital que es Ciencia del Sur. Un medio que reúne a gente que hace difusión científica, que es un medio que está bajo la dirección de nuestro querido amigo Eduardo Quintana y, repito, varios conocidos investigadores, tanto de la Universidad Nacional como de otras universidades conforman a Ciencia del Sur. Bueno, y acá concretamente, para no dar mucha vuelta, quiero solamente recordarles acá, aparte de los datos que les mencioné recién de nuestro país, también decirle que en el Mercosur, hoy nosotros tenemos una presencia muy importante del guaraní. Es como que en los últimos tiempos la gente decidió poner de manifiesto su condición de guaraní hablante. En la Argentina tenemos poblaciones, provincias que son guaraní hablantes. El caso de Corrientes, que precisamente el 28 de septiembre pasado también festejaron ellos el Día del Idioma Guaraní, porque ese día se promulgó la Constitución en la cual se aprobaba la,
la lengua guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes, Argentina. También el caso de Misiones, el caso de Chaco, el caso de acá al lado nuestro, Formosa, más abajo, Paraná, la zona de Rosario, Buenos Aires mismo, donde hay una cantidad muy importante de paraguayos, el caso de Salta y Jujuy, los casos de Salta y Jujuy. Del otro lado, en el territorio brasileño, nosotros tenemos, por ejemplo, acá pegado a nosotros, los estados de Paraná, Mato Grosso, Río Grande do Sul, São Paulo, y hasta en Río de Janeiro hay comunidades de nativos, de indígenas, que son guaraní hablantes. En São Paulo también, en la Universidad de São Paulo, en la USP, hay clases de idioma guaraní desarrolladas allí, inclusive por un colega nuestro, el profesor Almínio da Silveira, brasileño, un perfecto guaraní hablante. También en la UNILA, esta universidad enorme que está al lado nuestro, en Foz do Iguaçu, también dan clases de guaraní. Ahí está el profesor Mario Villalba, también un destacado docente que hace años da clases de guaraní en la UNILA. Igualmente en Mato Grosso, en Dourados, está el profesor Arnulfo Morínigo, dentro de la Universidad de Dourados, desarrollando clases de guaraní. Cito solamente a tres docentes con nombre y apellido que hoy dan clases de guaraní y utilizan esto que en un momento más vamos a empezar a ver. Toda la información que hoy disponemos en internet. Está Marandú, ya veré con internet. Internet, guaraní mejera ñanduti. El nombre de internet en guaraní es ñanduti y en un segundo les explico por qué. Pues está relacionado con un punto que viene seguidamente. ¿Dónde más? Uruguay. Precisamente hace unos días, más de uno de ustedes habrá visto el caso de una escuela, que la Escuela República del Paraguay, que decidió implementar en Montevideo la enseñanza al guaraní. Y allí tenemos a un gran amigo del idioma guaraní, el doctor Rubén Martínez Huelmo, que bajo su presidencia y por una iniciativa suya y de un colega paraguayo, el doctor Héctor Lacoñata, hicieron todos los trámites para que el guaraní se convierta en idioma oficial del Parlamento del Mercosur. El guaraní es idioma oficial del Parlamento del Mercosur. Y las sesiones también pueden ser bilingües, guaraní-castellano o guaraní-portugués. Por eso están allí los intérpretes y traductores que tiene Parlasur. Y el caso de Bolivia, que vale la pena mencionar, provincias como grandes, como Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, son departamentos donde se habla el guaraní. Es el tercer idioma más hablado de Bolivia después del quechua, del aymara y el quechua, ya está el guaraní. Bolivia, no olviden ustedes, tiene 38 idiomas oficiales reconocidos, 37 son nativos y más el castellano. Entonces, con esto, al poner este título acá que dice guaraní, Mercosur y el guaraní, lo que quiero significar es que hoy existe aproximadamente 11 millones de guaraní parlantes en la región guaranítica, que es hoy el Mercosur. El epicentro, por supuesto, Paraguay, estas provincias argentinas que les mencioné, estos estados de Brasil que también mencioné, los departamentos de Bolivia que cité, y mismo el caso de Uruguay, concretamente en ciertas zonas del Uruguay, donde todavía inclusive hay comunidades indígenas viviendo, ¿verdad? Y bueno, entramos acá para ubicarnos en el tiempo. Ingresa a internet al Paraguay, la década, mediados del 90, entramos al 2000, y una cuestión muy interesante es que en el mundo el guaraní tiene su primer sitio en internet en el año 1995. Estamos a 15 años de la incorporación del guaraní a internet. 25 años de la incorporación del guaraní a internet. Y una cosa notable, el primer sitio que el guaraní tuvo en internet no es paraguayo. O sea, no se instaló desde el Paraguay, sino que llamativamente en Alemania, desde Alemania, en la mano de un destacado guaraniólogo alemán, un profundo conocedor de la lengua guaraní, el doctor Wolf Lusting, de la Universidad de Mainz. Y él mismo, cuando creó ese sitio, buscó la manera de decir internet en guaraní. Y encontró lo más parecido, así muy, muy simbólicamente hablando, parecidísimo. Él comparó a internet con una telaraña. La telaraña es ñandutí. El ñandutí, que en realidad pronunciamos ñandutí,
Y bueno, acá van a ver ustedes, vamos a ingresar por un segundito para que ustedes vean este sitio. Esto está, repito, instalado en Alemania en el año 1995. Esta es la página y acá van a ver inclusive la dirección del doctor Lustig en Mainz, ¿verdad? Y esto, si ustedes se fijan en esta columna de lado izquierdo, donde está el cursor en este momento, esta primera parte está en guaraní. La que está al lado, a la derecha, esta está en castellano. La que está un poco más a la derecha está en alemán, que es el idioma del país de Lustig, porque, repito, esto se proyectó desde Alemania, desde la Universidad de Mainz. Y por último, la última columna, la de la derecha, está en portugués, ¿verdad? Y acá ustedes van a encontrar todo tipo de información. Basta con el famoso clic en cualquiera de estos títulos que ven acá y ustedes van a ver de todo. Acá hay sobre lengua guaraní, sobre literatura, oratura, más sobre la cultura tradicional del Paraguay. Hay otras cuestiones que están vinculadas con la gastronomía, que están vinculados con el folclore, que están vinculados con la parte indígena o nativa. Y aquí en el lado izquierdo, superior izquierdo, en la esquina, van a ver ustedes un diccionario electrónico guaraní, que funciona palabra por palabra. Alguien quiere saber cómo se dice caminar, entonces ustedes escriben allí, guatá. Quieren saber cómo se dice cantar, purajé, entonces pueden ustedes entrar allí para observar esto. Este es entonces el primer sitio del año 1995, levantado en Alemania por el profesor doctor Wolf Lustig. Y vamos a ver acá seguidamente, si ese fue el primero, un año después, en 1996, un compatriota paraguayo que estuvo justamente dando clases de guaraní a este grupo de profesores alemanes, porque Lustig era parte de un grupo de lingüistas alemanes que optaron a estudiar la lengua guaraní. Y entre los profesores, los docentes que fueron a dar clases a Alemania, el primero de ellos fue un legendario profesor que hoy continúa trabajando con mucha intensidad, el profesor doctor Almidio Aquino. Él fue y estuvo varios años, y cuando él vino, retornó al Paraguay, fue a suplantarlo el profesor, acá van a ver ustedes, Mario Raúl Bogado Velázquez. Él estuvo por varios años allá y cuando retornó al Paraguay en 1996, él creó el primer sitio de internet en Paraguay y el segundo en el mundo. En este caso es un sitio comercial. Él, por la cantidad de gente que le pidió a él libros estando en Alemania y con la dificultad que había para conseguir libros sobre guaraní o sobre Paraguay, entonces resolvió venir acá y dedicarse, entre otras cosas, a la librería. Y acá van a ver ustedes, este es el sitio de la librería guaraní Raití, que también es multilingüe, ¿verdad? Pero básicamente acá ustedes van a ver toda la parte en guaraní. Si ustedes quieren, ya de paso le hago la propaganda a mi amigo Mario, ustedes necesitan libros del tipo que quieran sobre guaraní, gramática, diccionario, literatura, folclore, herea, van a encontrar en esta librería de Mario Bogado. Les doy una simple idea, acá tienen ustedes como, están viendo el cursor, ¿verdad? Y esto nos muestra los títulos, en este caso los temas. Y acá al final dice Ñe Eriru. Y si yo le doy un clic acá donde dice Ñe Eriru, me va a mostrar, por ejemplo, la cantidad de diccionarios que hay en guaraní. Él dice acá que tiene 38 diccionarios, 38 autores distintos. Acá van a ver ustedes uno que se llama Aramí. Ustedes le dan un clic acá sobre Aramí y les va a mostrar información sobre el contenido del diccionario. Qué tipo de diccionario es, cuántas páginas, todo, ¿verdad? Acá van a ver ustedes donde está el cursor, dice on y ve. Si yo le doy acá un clic, entonces me va a mostrar una segunda serie. Va mostrando de 5 en 5. Y van a encontrar que dice on y ve, le vuelvo a dar un clic y me muestra otros diccionarios. Sigue diciendo on y ve, le doy otra vez un clic y me va a mostrar otra serie que están viendo ustedes allí.
Y acá, del otro lado en color azul, dice Yehui. Yehui es retornar. Entonces, estoy retornando a la página 3, a la 2, a la 1, y allí nosotros nos ubicamos en, repito, lo que es la página de la librería Guaraní Haití. En este caso, interesante porque, repito, van a encontrar libros de toda clase, no solamente diccionarios, sino que libros de distinta naturaleza, distintos temas, que en este caso cualquiera de ustedes pueda necesitar. En guaraní y acerca del guaraní, escritos en castellano también. Bueno, esta es una librería especializada que tiene entonces su sitio en internet. Acá vamos a salir y les voy acá estamos en lo que sería la portada. Cuatiañe, porombo, él da clases también de guaraní. Niembojasá, esto es traducción, ¿verdad? Libro, enseñanzas y traducciones. Él también tiene, y vamos a ver probablemente dentro de un rato, no sé si vamos a tener la posibilidad de escuchar, pero por lo menos les voy a mostrar, él tiene una actividad, digamos, múltiple, y parte de esa actividad también tiene que ver con el periodismo. Él hace periodismo, pero en guaraní. Más de uno de ustedes habrá visto alguna vez el programa Aigú Marané. Y en este programa, que le voy a mostrar seguidamente, solamente le voy a mostrar el sitio en YouTube. Todo pasa por dar un clic nada más dentro del texto de Ciencia del Sur que les estoy desarrollando en este momento. Y van a ver ustedes acá, al entrar a YouTube, van a ver ustedes allí Aigú Marané. Y acá van a encontrar varios de los videos elaborados por él, a nivel nacional e internacional. Él, por ejemplo, llegó a hacer notas sobre paracaidismo, haciendo el mismo paracaidismo, subiendo al avión, volando y entrevistando allí a la persona que, en este caso, iba a hacer el salto con él. Y distintos temas, temas que tienen que ver con la parte de botánica, temas que tienen que ver con la parte de zoología, temas que tienen que ver con la política, con la economía. Todos esos temas abordados por él en guaraní. Oye, en guaraní me hoy por guaraní. Entonces, Ñandutirohue es el primer sitio, el del alemán en 1995, el guaraní Ñandutirohue. En otras palabras, el sitio del guaraní en internet. Ñanduti es internet. Luego lo de Mario Bogado en 1996. Voy a saltar acá algunos. Por ejemplo, el caso nuestro también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es el sitio del año 2001. Nosotros fuimos los que instalamos el tercer sitio para el guaraní en internet y el segundo en Paraguay, ¿verdad? También tenemos el caso de algunos amigos del exterior, como el caso de Jorge Román Gómez en la Argentina, en Ituzaingó, en Corrientes. Él tiene, por ejemplo, un blog donde aloja información de interés general sobre el guaraní, conocimiento sobre la lengua guaraní. Ustedes ven que acá al entrar dice justamente página de la lengua guaraní. Y van a ir viendo ustedes sus publicaciones de todos los años. Estamos hablando de una página que aparece en el año 2003. Estamos hablando de 17 años de divulgación de información sobre la lengua guaraní en internet. Es mucho tiempo. Y estos son todos proyectos que se han encarado a título particular. Lastimosamente, el Estado paraguayo nunca tuvo recursos para la lengua guaraní. Y entonces, lo que se dio históricamente es que probablemente más de uno tuvimos que en algún momento arremangarnos y disponer del tiempo que teníamos y de los recursos que teníamos para construir esto que ustedes están viendo ahora. Hoy el guaraní tiene una presencia sólida en internet. Pero estos fueron los inicios, estos sitios que les estoy mostrando en este momento. ¿Qué pasó? En el 2005, Google hace una apuesta importante también. No olviden que todos estos navegadores funcionan siempre en las lenguas más habladas. Y Google hizo precisamente eso. Se dio cuenta que mucha gente buscaba continuamente información escribiendo la palabra guaraní. Y eso motivó a que Google haya creado su interfaz. Esta es la interfaz de Google en guaraní. Van a ver ustedes, por ejemplo, acá arriba Tahangá. Acá dice Google YGK. Añeñandupo Aregebe.
Y otras cosas más que ustedes pueden tener acá en la versión guaraní de Google. Esto es del año 2005. Hay gente que pregunta y dice, pero ¿cuándo lo que vamos a ver que Google también o que Mozilla y que, bueno, otros más utilicen el guaraní? Y lastimosamente, por falta de información, hace rato ya el guaraní está presente en estas grandes transnacionales de la información y de Internet, como son el caso de Google, por ejemplo, y de Mozilla y otros más. Acá les quiero mostrar, esta es probablemente la parte central en esos inicios, desde el 95 hasta esta fecha, tuvimos un lento progreso. Y fue toda una casualidad, para esto que les voy a mostrar seguidamente, el haber llegado a primero que nada, al primer momento de lo que es la versión guaraní de Wikipedia. Antes de hacerles el comentario puntual sobre el tema, quiero decirles lo siguiente. Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, hicieron una especie de inventario de lenguas o idiomas que se hablan en el mundo. Y según ese inventario, hay aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo. Y en un dato de un año y medio atrás, la UNESCO daba un informe muy llamativo respecto a esa cantidad de lenguas. Decía que más de la mitad, 3.323 para ser exactos, un año y medio atrás. Y un año y medio porque me estoy refiriendo al 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. En esa ocasión, repito, un año y medio atrás, la UNESCO informaba que de las 6.000 lenguas, 3.323, más de la mitad estaban en peligro de muerte. Peligro de muerte. Y las razones que se ponían eran dos. Las lenguas que apeligraban o podían aproximarse a la muerte, básicamente eran aquellas que tenían menos de 100.000 hablantes. Entonces, uno calcula, por lo que les dije recién, en la región hay 11 millones de guaraní hablantes. Entonces, el guaraní está bastante retirado del peligro allí, ¿verdad? Todas aquellas que tienen menos de 100.000 hablantes. Acá en Paraguay, todas las lenguas indígenas están en peligro de muerte. Todas las lenguas, porque las comunidades que hablan guaraní, Paita Huitená, los Abá guaraní y los Mbuyá guaraní, por ejemplo, son aproximadamente 15.000 individuos por cada una de las tres etnias. Total son 45.000. Todos los que están en la región oriental, más los guarayos y los guaraní occidentales que están en la poco más hacia el centro del Chaco, cada uno tienen 10.000 habitantes. Serían 20.000 en el Chaco y acá 45.000. Son 65.000 y ellos están por debajo. Entendiendo también que cada una de los idiomas que ellos hablan tienen sus características particulares. Es como que yo hable castellano en la Argentina, con la fonética, eso es decir, calle, lluvia y cosas por el estilo, y hablar, por ejemplo, el castellano en Paraguay, mezclado con el guaraní. Vení que llevarle que traelena, que pio querés inabó, onda ye, Johnny Co. Bueno, eso es paraguayo, pero es castellano. Y esas diferencias, comparar el castellano acá con el castellano de España, o de ciertas zonas de España, o con el castellano cubano, y vamos a encontrar que hay diferencias fonéticas en algunas palabras. Así también ocurre con el guaraní paí, con el guaraní mbuyá, con el guaraní de los abá guaraní, con el guaraní y los guarayos. Pero en el fondo se entiende. Insisto, si tomamos a todas las etnias indígenas hoy, en un informe parecido al que les mostré al empezar, se calcula que hay 120.000, más precisamente, 117.000 nativos en Paraguay en este momento. Todos juntos, si tomamos en consideración, son menos, un poquitito más de 100.000. Pero hay lenguas como lo de los Anapaná, los Guaná, los Angaité, que tienen 300, 400 habitantes, están pero en peligro de muerte de manera increíble. Primera condición, tener menos de 100.000 hablantes. Segunda, no tener presencia en Internet.
Y esos datos les comento, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver la presencia del guaraní, por ejemplo, en internet, en la enciclopedia virtual más grande. Polémica como es y todo, pero mucha gente accede y busca y saca, copia y pega información de Wikipedia. Hoy, de las 6.000 lenguas, ustedes pueden verificar después, no alcanzan 300 las lenguas, 300 las lenguas más importantes en las cuales Wikipedia tiene su versión. Así como hay una versión en castellano, en inglés, en francés, en alemán, hay una versión de Wikipedia en guaraní. Y es esta que les voy a mostrar acá seguidamente. Se llama Wikipetá. Esto se adaptó a la fonética del guaraní. Aquí estamos entrando despacito y van a ver. Es Wikipetá, allí está. Están viendo ustedes Wikipetá. Como no tenemos la W o W, usamos la B corta. En vez de decir wi, decimos vi. Ki, quedó así, P. Y como no tenemos la D en guaraní, sola, la suelta, la D, está en D, sí, pero D sola no existe. Entonces, allí incorporamos la T. Es un fonema muy común en guaraní. Y la A final para darle justamente la nasalidad que es característica del guaraní, ¿verdad? Propusimos eso y quedó. Wikipedia como nombre de Wikipedia en guaraní. En cada idioma Wikipedia tiene una manera distinta de pronunciarse la palabra Wikipedia. Y esto fue una casualidad. Yo como usuario de Wikipedia necesitaba justamente información. Estaba preparando un examen que tenía que tomar un sábado a la tarde, precisamente en Politécnica. Y había entrado yo a buscar la información. Y una media hora antes, yo terminé de escribir un cuento, un caso Ñemombeú, sobre el famoso Pora, un cuento de fantasma. Y en Paraguay se llama Pora. Allá por Paitepe, estaba allí acostado mío en la máquina y no sé por qué motivo dije yo, bueno, voy a tratar de alojar este caso a ver si queda un caso en guaraní en Wikipedia. Y yo estaba en Wikipedia en castellano, en español. Entonces entro, abro la página de edición, copio y pego el caso, que no era muy largo, y le pongo el título y le doy enter, ¿verdad? Me olvidé, por distintos motivos, estaba haciendo otras cosas, ya no revisé. La siguiente semana, por igual motivo, me senté otra vez y allí, después de sacar lo que necesitaba, escribí yo el nombre del caso en guaraní, a ver si quedó alojado el caso. Y me encuentro con que la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Esa fue la respuesta. Entonces yo vuelvo a tomar atame, así cara dura, que vuelvo a abrir una página de edición y hago lo mismo, copio y pego, le pongo atrás el título y le doy enter. Casi al minuto, sigue 1 o 2 minutos, yo recibo un mensaje en el correo electrónico. Y me encuentro con un mensaje en el cual, en un castellano mal hablado, alguien me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me escribe, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudar a editarle la página. Cuénteme de qué se trata, explíqueme bien. Y si corresponde, yo le voy a ayudar a editar. Yo soy este editor de Wikipedia. Y firmaba el correo una persona de nombre Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común, un nombre latino tan común. Y ARG, al ver yo ARG, yo dije Argentina, ¿verdad? Entonces le respondo y le digo, muchas gracias, Hugo. Me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Efectivamente, se trata del idioma guaraní. En lo que estoy tratando de editar es un cuento sobre fantasma. Y acá te explico brevemente en castellano de qué se trata. Le expliqué en unas cuantas líneas, le adjunté el archivo que me pidió y le envié. Después de un rato, me vuelve a escribir y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América, yo vivo en Lituania, mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Bueno, yo asombrado, estaba leyendo eso, una cosa sorprendente, y me dice,
Perfecto, salga y entre en unos minutos y verifique. Efectivamente, así mismo como me dijo, yo salí, 5 minutos después entré, encontré allí el cuento y sorprendido, yo contentísimo con lo que estaba viendo. Le agradecí de nuevo y ya terminé. Yo en ese momento dije acá, lo único que yo quería era poner un cuento en guaraní en Wikipedia. Bueno, ya estaba cumplido el sueño. ¿Qué pasó? Eso fue un sábado, pasa domingo, lunes, martes a la noche, él me escribe. Resulta que la diferencia horaria era así, pues acá era de noche, allá era de día. Bueno, entonces él me escribe a la noche y me dice, si tiene 2 cuentos más, envíeme. Y yo le paso los 2 cuentos, explicándole siempre en castellano el contenido, como todos los cuentos estaban en guaraní. Pasaron 2 días más y el jueves me pide otra vez 2 más. Y lo que vino después de eso fue para mí más interesante. Al día siguiente nada más él me escribe. En ese momento ya iban 7 cuentos publicados. Y él me dice entonces, yo tengo que aprender guaraní. Yo tengo que aprender guaraní. De ahora en más quiero que por favor, al lado de cada palabra, de cada frase o de cada oración en castellano, me ponga cómo se dice en guaraní. Y haga un audio y por favor si puede enviarme para que yo pueda entender. Y resultó que aprendió maravillosamente y rápidamente. Ustedes no van a creer que en 10 días él comenzó a escribirme ya solamente en guaraní y nada de castellano. Eran bate copio David, coapera cande, coa, mañamío y ponapa. Porque había un trato en que algunas cosas que yo le iba traduciendo o que él tenía de alguna parte, de alguna información que él obtenía de otros sitios, entonces me pasaba y me preguntaba si estaba bien. Y bueno, fuimos haciendo amistad. Después de esos 10 días, él me plantea, yo quiero traducir la interfaz. Y bueno, y yo le decía, pasame y te voy pasando. Él me pasa, por ejemplo, ustedes ven acá, dice AP. AP es portada. Él me pasa AP. Después me dice Tecojapeguá. Tecojapeguá es la comunidad. Después me dice Angaguá, actual. Me fue dando todo esto que ustedes ven acá. Y bueno, la historia no terminó en una noche, sino que fueron varias interminables noches, ¿verdad? En total, llegué a traducir 27.000 palabras, que son las que ustedes ven acá, así directamente, y otras que están por detrás. 27.000. Después de eso, a la vez, íbamos cargando información. Bueno, llegamos al momento de aproximadamente 30, 40 días aproximadamente y él me sale y me dice de una manera tan, yo digo, para él con mucha emoción y para mí también, un día me escribe a los 40 y un poco más de días, eso está acá, cualquiera de ustedes puede entrar y puede ver el historial de esto que les estoy contando, me dice él, y de una manera tan particular, me dice él, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir. Pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos 60 páginas. Bueno, y esa fue una información tremenda, ¿verdad? Para mí que lo único que quería era poner un cuento en guaraní en Wikipedia, la cosa pasó a algo mucho más grande. Y teníamos ya Wikipedia en guaraní en funcionamiento, íbamos cargando. Y pónganlo ustedes, seguramente a 50 días, él me vuelve a escribir y me dice, está todo muy bien, ya hay Wikipedia en guaraní, pero Wikipedia es internacional. Wikipedia tiene que alojar en todos los idiomas del mundo información sobre todos los lugares del mundo. Y ya más o menos entendí la jugada y le digo yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le digo, pues yo soy profesor de guaraní, no tengo tantos conocimientos enciclopédicos, ni mucho menos. Y bueno, vamos a hacerlo despacio, me decía él. Pero tenemos que internacionalizar. La gente tiene que comenzar a ver información de otros países en guaraní. Y entonces yo le dije en ese momento, repito, estamos hablando del año 2007, cuando esto empezó, ¿verdad? Le digo yo a Saruna Sinkus, a este joven, ¿cómo... ¿con quién podemos empezar? Yo no tengo ni la más remota idea, le digo. Y él me escribe y me dice, ¿y por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? En el 2007, según Saruna Sinkus,
entre 25 millones a 30 millones de personas por día buscaban información sobre John Lennon en Internet. Sobre John Lennon en Wikipedia y en Internet. Entonces, ya la suerte estaba echada y ¿qué tuve que hacer? Buscar todo lo que había en Internet, en castellano sobre todo, y bueno, entrar en el proceso de la traducción. Me llevó un tiempo y este es el resultado. Le pasé a los juegos y él me decía en menos de 30 minutos, casi unos 15 a 20 millones de personas ya vieron este artículo en guaraní, en distintos lugares del mundo. Y esta es la versión de John Lennon en guaraní. Acá tenemos desde el nacimiento de John Winston Lennon, oye, Coabeba, John Lennon, Ramón. Y está toda su historia en guaraní. ¿Verdad? Este es el dato importante. Ustedes van a fijarse, y es un pedido que ahora hago yo a todos los que nos están viendo, que están compartiendo esta charla sobre la lengua guaraní en Internet, a todos los que tengan algún artículo escrito en guaraní, alguna historia sobre su ciudad, sobre una escuela, sobre algún personaje destacado de su comunidad, un héroe civil, algún artesano, un músico, un poeta, que nos pasen esa información y podemos alojar acá en Wikipedia. Con este reconocimiento de Wikipedia de anotar al pie el nombre de la persona que en este caso donó el artículo, porque acá se habla de donaciones. Acá nadie cobra nada, esto es totalmente ad honorem. Bueno, y allí salimos con el tema entonces de John Lennon. ¿Y qué es lo que permite Wikipedia? Que sin salir de Wikipedia yo puedo buscarle, por ejemplo, a John Lennon acá al costado, ustedes están viendo, en español. Entonces, ¿qué va a hacer? En un segundito van a ver ustedes, acá está John Lennon, pero en español. Ahí está. Y si es que yo quiero buscarle en francés, entonces aquí mismo le doy un clic y voy a la historia de John Lennon en francés. Y mismo acá otra vez yo puedo ir y acá van a ver ustedes, está el árabe, son varios idiomas. Pero yo puedo en una de esas entonces volver otra vez a donde dice Abañé, que es la versión guaraní de Wikipedia. Allí está entonces John Lennon. Como John Lennon, ustedes van a encontrar muchísima otra información. Por ejemplo, grandes escritores, personalidades destacadas como Mario Vargas Llosa, por citarle uno. El caso, por ejemplo, de Pablo Neruda. Y acá en nuestro país son prácticamente la gran mayoría de las grandes personalidades de nuestro país, hoy ya están en Wikipedia. Por una parte, son artículos que yo había alojado con la ayuda de Saruna Cincus y otros editores que después se incorporaron. Hoy hay casi 20 editores, pero digamos que los artículos más numerosos hasta hoy los editamos nosotros. Acá nosotros podemos entrar y buscar información. Una última, por ejemplo, un gran, un señor con las letras mayúsculas, don Blas Servín, que nos dejó no hace mucho tiempo. Ustedes escriben el nombre de Blas Servín. Acá está. Le dan GK, dice acá. GK es buscar. Y esto le lleva a, acá está, Blas Antonio Servín Bernal. Y esta es una biografía que nosotros le habíamos traducido al guaraní y que está alojada hoy en Wikipedia. Ustedes van a ver acá otra vez sus datos. Acá hay un enlace que si ustedes quieren entrar a ver otra cuestión más sobre él, le va a llevar a Blas Servín, ¿verdad? Van a encontrar, por ejemplo, cantantes famosos o una mujer extraordinaria en nuestro país, que nosotros tenemos muchísimas destacadísimas mujeres que en este caso podemos buscarlas y también encontrarlas. Está el caso de Serafina Ábalos. Está el caso de una personaje tan interesante del mundo del teatro popular paraguayo, que es doña Máxima Lugo. Ustedes le dan acá GK y van a encontrar acá a doña Máxima Lugo en la historia de ella. Una biografía sobre esta extraordinaria mujer. Y fíjense que en algunas partes el texto que están viendo ustedes
tiene unas palabras que están pintadas en un color azul, que significa que si ustedes le dan clic en esa palabra, como en este caso billeta, ustedes le dan un clic y van a ir ya a un artículo hecho sobre billeta totalmente en guaraní. Si ustedes quieren, por ejemplo, escribir algo sobre Leonardo Alarcón, ¿verdad? El músico. ¿Qué es lo que van a hacer? Acá van a ir, van a ver que está en un color rojo. ¿Qué significa eso? Que todavía no tenemos datos sobre Leonardo Alarcón. Podemos ir allí y nos va a decir Daipori. Acá van a ver ustedes. Esto es, nos da la posibilidad inclusive de editar. Por eso decía, si alguno de ustedes tiene alguna información, tapemos por ahí, Wikipedia, y acá ustedes pueden entrar y editar, hacer una edición, empezar a editar, dice acá. Eso simplemente, repito, para que ustedes tengan entonces una idea al respecto de esto, de cómo se puede colaborar para agregar más información al tema de Wikipedia en guaraní. Bueno, acá hay mucho. Van a encontrar ustedes distintos temas. Hay, por ejemplo, información sobre alguna vez, en una oportunidad anterior, en una charla que habíamos hecho también a través del Departamento de Formación Docente de nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, habíamos mostrado, por ejemplo, hablado de que el Mbeyú está presente en Wikipedia. Acá tienen la historia del Mbeyú, ¿verdad? ¿Qué es el Mbeyú? ¿Cómo se prepara? Va en Baepa Oraja, va a irse a Pañen Bosaco y cómo se prepara, Ambué Marandú, otras informaciones sobre el Mbeyú. También tenemos todo lo que ustedes quieran sobre gramática guaraní. Acá van a encontrar sobre verbos, van a encontrar sobre sustantivos, adjetivos. Si ustedes buscan poesías, acá de hecho van a encontrar ustedes ya un listado de nombres famosos. Gabriel Casais, Agustín Barbosa, Carlos Lara Vareiro, Cayo Sila Godoy, Maneco Galeano, Augusto Roa Basto, Félix Pérez Cardoso, Edad de los Ríos, todos en guaraní. Acá, por ejemplo, van a encontrar chistes, Pucaná. Le dan un clic allí y acá tienen una partida de chistes en guaraní. Acá tenemos 58, 59 chistes en guaraní. ¿Verdad que si hay alguien entre ustedes que conoce y quiere aportar, nos escriben y nosotros alojamos esos chistes en Wikipedia guaraní? Van a ver también acá lo que les dije recién, por ejemplo, alguien quiere hacer un estudio sobre los sustantivos en guaraní, vamos a entrar acá un ratito y van a ver toda la clasificación de los sustantivos en guaraní, las clases de sustantivos, los accidentes de los sustantivos, todo eso está. Inclusive es una información muy importante para los padres de familia que en este momento nos están viendo. Hay veces, hay mucha gente que dice, ¿dónde puedo encontrar? Pero me pidieron que sean guaraní, ¿dónde lo que puedo encontrar? Bueno, acá está Wikipedia guaraní, Wikipedia. El que minaco ave, apeyujuta, tajaeja, edamba, epicoteneva. Lo que ustedes necesitan van a encontrar acá. Acá van a encontrar, por ejemplo, los famosos casos Ñemombeú. Casos Ñemombeú, acá hay. Desde el concepto de lo que son los casos, y acá algunos ejemplos de casos: Pindoyero A, Piriritas Apicazú, Acaay, Tungui, Opuisainsi, Pora, Yasí Yateré, Boria Juri, Matán Caso, Perurimá, Hombre Atiramo, Guaré, Cuarají. Son algunos de los casos que están disponibles, o de cuentos, porque esos son los casos, cuentos populares, que están disponibles hoy entonces en internet, para que cualquiera de ustedes entonces pueda acceder y tener allí la información de primera mano. Esto es lo que le estoy mostrando de a poquito, y mientras entramos en la última parte, porque hay mucho, en todo caso lo que yo siempre acostumbro es decirle a la gente que después pueda entrar a este artículo con este título, Abañeña Dutipe, Historia del Guaraní en Internet. Pueden poner Ciencia del Sur, Historia del Guaraní en Internet, y van a poder encontrar el artículo completo. Esto da para muchísimo. Hay mucha información disponible, así como hoy tenemos canales en YouTube con música paraguaya, con Caso Ñemombeú, con poesías, con danzas. Uno puede escuchar chistes en guaraní, puede escuchar cábala, puede escuchar marcantes en guaraní. Todo eso hoy tenemos ya en internet.
y es un gran paso que el Guaraní dio, repito, a pulmón. Eso es lo que yo quiero destacar esta tarde. Cuando terminamos este proceso de Wikipedia, Wikipetá, yo le decía a este joven, a Saruna 5, esto que acabamos de hacer con tu ayuda, esto es extraordinario. Yo, lastimosamente, no tengo los recursos como para poder pagarte, le digo yo. Si fuera por mí, te hubiera dado toda la plata del mundo, le digo, porque esto no lo haría cualquiera. Y él me responde, amablemente, como siempre fue, siempre me dice, no, esto es colaboración, yo hago esto porque me gusta, no es ninguna obligación. Y bueno, en esa condición comenzamos a trabajar, repito, con él, llegamos hasta donde estamos en este momento, y les acabo de decir, por ejemplo, el caso de Wikipedia. Un tiempo después, él me pidió a mí como decirles a ustedes, haciéndome casi una broma, él me dice a mí, ya sé cómo me puede pagar. Le digo yo, asustado, le digo yo, ¿cómo? Le digo yo. Me dice, en Paraguay se toma tereré, me dice. En Paraguay se toma tereré. Y me dice directamente, yo quiero tomar tereré. Entonces lo que hice fue, en este caso, voy a mostrarles la imagen. Acá lo van a ver a él. Vamos a ver si podemos compartir esto un ratito allí. Y lo van a ver a unos días después. Allí le ven ustedes en la foto de la derecha. Este es Saruna 5 en Lituania, tomando tereré a 20 grados bajo cero. Le puso un poco de hielo por la duda, pero estaba ya a 20 grados bajo cero. Y lo que después le expliqué es que se equivocó. En vez de tomar en la guampa, estaba tomando en el mate. O sea que más o menos tenía razón con el frío, parecía que estaba tomando mate. Pero este es Saruna 5, el joven que le dio al Guaraní con su trabajo, porque la edición es una parte complicada. Yo me encargué de hacer las traducciones, de presentarle los textos en Guaraní, pero el editor, el responsable de darle forma, de presentar como habitualmente Wikipedia presenta su información, es este joven al cual ustedes están viendo ahora. Bueno, y vuelvo en esta parte, ya repito, final, solamente para mostrarles el otro gran proyecto que llevamos adelante. Y esto es más reciente, esto es del año... antes de eso, me gustaría mostrarles que no solamente guaraní o guaraní inglés, guaraní alemán, sino que también en el Brasil tenemos a una destacada profesora, ella se llama Ceci Fernández. Ella también tiene su sitio que funciona en guaraní y portugués. Portugués y guaraní. Si se fijan allí en el título, en la parte superior, dice guaraní, lingua linda, peteña e poná, bem-vindos. Guaraní es una lengua moderna, ¿verdad? Y ella postea información de todo tipo, siempre en portugués y también en este caso en guaraní. Acá ustedes van a ver una parte, ya está pasando información, ustedes pueden leer allí parte en portugués y luego un poco más abajo van a ver la traducción de esto al guaraní. Entonces, esto también es, repito, interesante conocer, no solamente acá, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos, también en Brasil, en la Argentina, como ya vimos, hoy tenemos sitios, páginas, blogs, canales que funcionan en lengua guaraní. Y bueno, les decía a ustedes, acá quiero llegar a este título que van a ver ustedes allí, Mozilla. En el año 2012, fines de 2012, hablamos con un querido amigo, un profesor destacado de la Facultad Politécnica, el magíster Alcides Javier Torres Gut, un tipo extraordinario, un docente muy apreciado, un gran amigo del guaraní. Alcides se acercó al Ateneo de Lengua Guaraní una tarde, estábamos hablando y me dice, profesor, estuvimos en un encuentro que se hizo en Foz de Iguazú con gente que trabaja Mozilla y otros temas. Y allí nos juntamos con miembros de la comunidad Mozilla Paraguay y surgió la idea de intentar hacer la traducción del navegador Mozilla al guaraní. Y bueno, no hay problema, le dije yo, ¿verdad?
todo lo que venía como proyecto, y como siempre era sin un mango de por medio, sin un guaraní, ¿verdad? Éramos, como diría él, en dos contra el mundo, pero yo le dije, vamos a meterle. Bueno, él presentó el proyecto a la Facultad Politécnica, al entonces decano, después rector de la Universidad Nacional, el querido profesor Abel Bernal Castillo, y en la continuación de él, hoy al ingeniero Teodoro Salas, y a una persona gravitante en todo este proyecto, la actual vicedecana de la Facultad Politécnica, la querida profesora Limpia Ferreira. Con todos ellos se materializó el proyecto y junto con Politécnica y el Ateneo empezamos. Luego vimos que teníamos que incorporar a otras instituciones, entre ellas la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Hubo un contacto con la ministra de Políticas Lingüísticas, la doctora, la magíster Ladislá Alcaraz de Silvero, siempre abierta a todo este tipo de proyectos. Sobre la marcha aceptó y ya estábamos en plena campaña, ¿verdad? Y a eso se sumó la comunidad Mozilla Paraguay. Entonces, las cuatro instituciones empezamos a trabajar traduciendo el famoso navegador Mozilla Firefox al guaraní. Y lo que quiero decirles, como hace rato les dije, de 6.000 lenguas, solamente casi 300 tienen Wikipedia. En el caso de Mozilla, la cuestión es mucho menor. De 6.000 lenguas en el mundo, en uno de los últimos informes que nos pasaron, apenas 109 versiones en lenguas diferentes tiene Mozilla. Mozilla funciona en 109 idiomas más importantes del mundo. ¿Y qué es lo que les voy a mostrar ahora? Y ahora van a ver ustedes lo que es entonces Mozilla Guaraní, que si ustedes toman la palabra Firefox, Firefuego, Fox Zorro, nosotros le buscamos la vuelta. Recuerdo que había llevado la imagen esta del zorro una noche ahí frente al Indy y me tocó conversar con un amigo, un burubichá. Y yo en un momento le muestro desde el teléfono, le muestro la imagen y le digo, elimina ese copia un va ese pecó hay catuña en boquera, le digo. Y mira bien y me dice, pe aguará, me dice, aguará, le digo. Nemos acu Huguaitatá, me dice, Huguaitatá, tiene cola de fuego. Y sí, le digo, Huguaitatá. Y allí me dice en seco, Aguaratatá. Bueno, y quedó el nombre así literal, Firefox, fuego, zorro, en el guaraní es Aguaratatá, zorro, fuego. Aguaratatá, el nombre que finalmente le dimos en guaraní y le bautizamos. Y esto es lo que hoy es la versión guaraní. Que dicho sea de paso, tenemos que reconocer el mérito a uno de los, de todos los traductores, porque hubo un equipo de traductores, hubo uno que tomó a pecho el tema de la traducción y ese es el querido también profesor y traductor en este caso del proyecto que nos acompañó en esta parte tan importante del trabajo que estuvimos y estamos haciendo para la traducción a guaraní. Quedó entonces a su cargo la traducción completa y mantener, porque cada cierto tiempo Mozilla hace ajustes y crea nuevas palabras, pero cualquier cantidad, y dentro de eso entonces lo que nuestro querido compañero Abelardo Ayala tiene que hacer es actualizar toda la información constantemente, y hoy para nuestro orgullo Aguaratatá está traducido en un 99,7%. Es el tope. Hasta allí se podía traducir porque ese 0,3% es algo que Mozilla, como parte de su política institucional, mantiene en lengua inglesa. Pero ese 99,7% es totalmente fue traducido al guaraní. Al punto que hoy la lengua que tiene al día su versión propia de Firefox, de Mozilla, es el guaraní. El guaraní es el idioma donde Mozilla está más actualizado que en todas las otras lenguas del mundo. Entonces, con estos datos y otros más, quería yo compartir con ustedes este tema de lo que es el guaraní, entonces, en Internet. Y en base a este artículo que habíamos publicado un tiempo atrás, van a ver también ustedes que hoy tenemos, por ejemplo,
en Facebook, la gente escribe en guaraní, en Twitter, la gente escribe en guaraní. Tenemos muchos amigos que publican hoy en guaraní. En los grupos de WhatsApp corren videos, corren audios sobre música, sobre poesías en guaraní. Y nos muestra que el guaraní definitivamente entró a esta era digital, a este mundo virtual, más allá de que la razón sea el famoso tema del coronavirus. Hoy en día nosotros podemos decir sin ninguna duda que tenemos una presencia muy valiosa hoy a través de lo que es, en este caso, Internet, en cualquiera de sus ámbitos. Hoy el guaraní está muy bien posicionado. Espero que esto que les mostré en este tiempo les sirva a ustedes como una referencia de los progresos que va teniendo el guaraní. Una lengua que por mucho tiempo fue vilipendiada, fue despreciada, menospreciada. La gente intentó de muchas maneras destruirla. Ya después de la posguerra del 70, arrodillando al guaraní hablante por hablar guaraní, sobre tapitas, sobre sal gruesa, una cosa terrible, pegándole por la boca el yurupeté, por hablar guaraní, o tener que correr el patio de la escuela. Hasta hoy nosotros tenemos padres de familia que todavía tienen miedo a veces de hablar ellos y tampoco quieren que sus hijos hablen en guaraní. ¿Por qué? No es precisamente porque no les guste, sino que sencillamente porque temen que algún castigo puedan recibir todavía hoy por hablar guaraní. Sin embargo, las condiciones van cambiando. Hoy es lengua oficial de nuestro país, es lengua oficial del Parlamento del Mercosur. Hoy tenemos una academia de lengua guaraní que está liderada por el doctor Carlos Ferreira Quiñones, con varios académicos muy capaces que ya aprobaron el alfabeto guaraní, ya se aprobaron la gramática de la lengua guaraní y ahora está próximamente a publicar un diccionario de la lengua guaraní. Se está moviendo, pero se mueve siempre a pulmón. Es terrible la manera en que el guaraní tuvo que soportar. Sin embargo, está en la boca de toda la gente, hasta en el día a día nuestro. Mitad yurupe, mitad usu yurupe, cacuada yurupe, omipe guaraní, guaraní, nanyandere yay. Oí ñanendideo, ñanendide, quieres oye puitazo, ñanembo pui arorí, ñanemboretia, Entonces, ojalá en algún momento las autoridades de nuestro país tomen conciencia y de una vez por todas tomen el toro por las astas y destinen fondos, rubros para las publicaciones de libros, para la creación de sitios en Internet, para la promoción de la lengua guaraní, para formar más recursos humanos, más profesores, más licenciados, más magísteres y doctores en lengua guaraní. Todo eso necesitamos. Hoy lo que nosotros hicimos, ya sea como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní o como Instituto de Lingüística Guaraní o como el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, casi se parece a lo que en estos momentos tristemente ocurre en nuestro país. Aparecen los incendios y aparece un grupo de personas que intentan apagar el fuego. Lo que nosotros hicimos hasta ahora, algo parecido a eso, apagar el fuego. Alguna vez alguien tiene que decidirse a apagar todos estos fogones que están encendidos, que no tienen razón de ser en contra del guaraní. Yo les agradezco mucho el espacio, agradezco profundamente al Departamento de Formación Docente, en la persona de mi querido director, el querido profesor Carlos González, la profesora Isabel, de la parte de extensión, al decano de nuestra facultad, que siempre se mostró abierto, a todo el consejo directivo, a los colegas profesores que siempre se manifiestan usando nuestra lengua guaraní. Aguillevete MATPM, Aguillevete Serenduhawere. Aguillevete Ndembo Ejara. Y realmente esta es una lucha titánica, ¿verdad? Son generaciones y generaciones que están pasando. Y de paso te pecheo ya, siendo un paraguayo, barete, bueno, profesor, si alguna vez nos podés contar por qué la lengua guaraní fue tan vilipendiada en nuestro país, ¿verdad? Tengo ayeya o que guaraní me añe, agure guaraní me semitano. Entonces, somos todavía de la generación en que éramos tildados de guarangos por hablar guaraní en nuestra época. Yo creo que eso cambió a este momento en gran medida, entiendo yo, por esta lucha titánica. Veo yo que ustedes, los
amantes y los estudiosos de la lengua guaraní han llevado durante todo este tiempo. Pero si alguna vez nos podés contar la historia de por qué nuestra lengua fue tan maltratada en nuestro propio país, te agradecería, profe. Con todo gusto. Y te hago un comentario. Algo tan interesante que dijiste. Todavía de esta generación de hoy es como una generación intermedia. Venimos a un tiempo oscuro, terrible. Ahora estamos en un punto intermedio. Ojalá que de aquí a 5 o 10 años ya transitemos por una senda tranquila y de mayor progreso para la lengua guaraní. Pero ahora estamos en el intermedio. Así mismo. Voy a leer algunos mensajes que llegaron a través del canal de YouTube. Y como hay cierto retraso en la señal, estimo yo que alrededor de 40 a 50 segundos, vamos a ver si la gente se anima a escribir un poco más cuando nos escuche leer estos mensajes. Entonces, con un poco de paciencia. Ya hace tiempo, Rogelio Roberto Silva Garay nos dijo que lindo, saludos desde Buenos Aires. Feliz por ustedes. Muchas gracias, Eli. Selva Acosta, Guille Cotembiapore nos dice, Elsa Noemí Recalda, Rúa Maiteí, Rosario, Argentina, Guille Pojechajina. A Guille Mocoidea, vengo a dejar a Selva, vamos a dejar a Elsa por ahí. Sandra López, la profesora Sandra, dice, excelente profesor David Galeano. Lourdes Castillo dice, felicidades, profe, te sigo desde Chile. Desde Chile, allí está. Lourdes Castillo es la mentora de Mozilla hoy Aguaratata. Ella había empezado hace años. Y gracias, Lourdes, gracias. Extraordinaria, Lourdes. Siempre te recordamos acá. Y del mismo modo también un saludo, repito, a todos los que nos están siguiendo. Ana Dora Leguizamón de Rojas, Maiteí, Buya Pedú Paraguarí, Vive. A Guillermo de Jara, Ana. Ada Yulisa Alcaraz Paredes, buenas tardes, nos saluda. Evangelista Cáceres, excelente, profesor David Galeano. Tanto a Sandra López, que es la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, como a la profesora Evangelista también, son egresadas de la FENOP. Muchas gracias a ella por acompañarnos. Marcela Leticia Aquino, Maiteí, estaba Quindíbe. Maiteí, pues era Marcela. Roberto Ríos, excelente profesor. La profe Sandra otra vez nos comentó que interesante y emocionante la historia. Esto lo dijo cuando usted estaba explicando cómo surgió el Wikipedia, la versión Wikipedia en guaraní. La profe Norma Silguero dice, y pone interés en Mombeú, ambo dejara a Guillén Debe. A Guillén Debe, ambo dejara a Debe. Selva Acosta, a Guillén. Ñamomba Ekena, ara, ja, ara, ñandeñe, e guaraní, nos dice Selva Acosta. A Guillén Bojara Selva, a Peixana, Peixana Bajapona, Nañane Canguilla, Nañane Bajapoya, Jana S.B.T. Nondeo. Elsa Villa Robles dice, Maiteín Bojara, David Galeano, y por ahí teco te envía por ella, po, Nañane, en guaraní, Rau Jupape. A Guillén Beten Debe, estaba Pedro Juan Guibe. A Guillén Debe, Bojara Elsa, Maiteín y Pedro Juan Caballero, guapo ahí. Valeriana Espino le dice, buenas tardes, lo estoy viendo y escuchando atentamente, para mí, desconocido algunos puntos. Gracias, profe. Muy interesante. Gracias, licenciada Valeriana. También docente destacada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Muy amable. Carlos Lugo dice, Yepo Peteja, Ñuán Baretén, deben bojejar a David. A Guillén deben bojejar a Carlos Lugo. Él es profesor de la licenciatura en lengua guaraní de la Facultad de Filosofía de la UNA. A Guillén bojejar. Y también un saludo a la directora del Instituto de Lengua, a la profesora Valentina Canese y a la directora de la carrera guaraní, Graciela Aquino. Incansable la embovejará Graciela y todo el equipo de profesores de la carrera guaraní. Un gusto trabajar con ellos. Profesora Cecilia Rodríguez, Acoite y Poránder en Viapó, embovejará David. Ella también nos acompaña en la sala, ¿verdad? Cecilia, la profesora, la querida profesora Cecilia, es misionera. Oye, es guaraní Mendeza, director. Y tiene un hermano que es un capo, Lucino Rodríguez Barofi, es un genio del guaraní. Pobre por hojarse como antes, pero Lucino que tenía. Es un timbo ese de donde vos otro nivel, coño. Un saludo para la profesora Cecilia y para Lucino también. Grande Ignacio Curtido Gallardo Maiteín, deben bojejar a Taba Ubutumiwibe. A Villa Ignacio, Betín Maiteín, deben guanar ahí. A Villa, te mantendré.
Bueno, esos son los mensajes que nos han llegado a través del chat en vivo de la página de YouTube, por donde fue transmitida esta conferencia. Hay gente en la sala que no sé si nos quiere dirigir unas palabras. La prueba es decirle. Vaya, vamos a nada. Y para Me mí, coja para esa pena, mamá. ah, Porque la fe te voy a terminar. por el lucir donde más allá para un país ya para Carlos. Ya o mi mía y la roñeja, bueno, la verdad, a mí me hablan Caraguas, lleva. A la hora, primo, cuero mi entero, ahora anime. Entonces, pero canila, o pero piro canila, lo jugaba más a lo ñeja, más a ni el cuero, pero lo aprendí a colaborar a mí. Prohibido con la boca, pero mamá, papá, año 10 y colaborar a mí, ahora ni con castellano, me acuerdo ñeja, pero regga tú, no que tú y la ñeja, ahora ni me ja, lo ñeja al revés, 5 o 6 años, mierda, a usted. Imposible la nereñeo porque el arroyo mi albígula ni me meme. Entonces, Pésimo. lo yo a castellano me pesqué, el arroyo vea tú por anime. Meme, inclusive el profesor Carlos de Paso te hago el comentario de acuerdo vamos que sea tan de allá. La que estuvo fue hasta ahora en muchísimos lugares. Ojo la escuela ve o ah yo bajé oye ahora anime. Ogata, ojo, hebra, ni vamos a escuela de Ñengo. ¿Qué castellano allá? El castellano ve contigo, Curú, ahí va y mica, tú haces castellano. O sea, creo que oye, llegó el anime, el que llegué contigo, oye, llegué castellano, ahí va. A ver, por la campana de salida, a ver, voy a Yoasa. O sea, tengo que ver por fin no para castellano y que llegue el anime. Esa es una Ya salida que nosotros tenemos. entendé, ya lo oye. Y así mismo, persiste. Manada ya en bollereta lleva. Y eso nos muestra justamente algo muy importante. Y también lo importante que son estas herramientas virtuales para esos niños que leen, que hablan, que entienden el guaraní. Coge guaraní, y mango castellano, meme. Apea, indica tuya, basura. Castellano, meme, dije. Hace cosas, soy maestra de campaña, güey. ¿Qué va Hace mi tago y ahí que lo campaña en PJUP. Guaraní me mantiene, esta es la otra ñe, esta. Ah, pero vi la guaraní, lo ñe, cuadaña. A ver, manaya, Bogotá, voy a dejar a Carlos. Deja, voy a dejar a Cecilia. Acabemos que vivían de Peña, Cojina, Piquejina, 30% de la coche, igual en castellano. Ah, Peña, ponamos que vivía, a ver. En inglés, a francés, hay veces, a ver, ya. Pero tienen un uso perfecto del castellano y el guaraní, pero su lengua materna es el guaraní. Y en el descuido, profesor, vos en tu casa, en un momento, digamos, de intimidad, allí la profesora Cecilia también, con los amigos, con los más conocidos, no sé de guaraní, yo puse de guaraní, hasta que por una cuestión de formalidad tenía que hablar otra vez castellano, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo en el año 2014 nosotros organizamos un evento internacional que es la Olimpiada Iberoamericana de Física, donde vinieron colegas de diversos países, de 19 países de toda Iberoamérica, incluyendo también a Portugal y España. Y una de las cosas que a ellos les maravillaban era el hecho de que naturalmente nosotros entre los paraguayos podíamos pasar de una lengua a otra e inclusive mezclar la lengua, ¿verdad? Que en la mayoría de los países que no son bilingües, pues no lo pueden concebir muy bien el hecho de que yo estoy diciendo una frase en guaraní y en el medio meto una frase en castellano y después vuelvo otra vez al guaraní de una forma casi natural, digamos, que es algo que nos caracteriza mucho. Natural. Un dato importante, ya que mencionamos acá el caso de la licenciada Sandra López, el caso de la profesora también Valeriana. Y de todos los demás que están en el área de salud. Yo contaba que en una reunión anterior, que el director del hospital de clínica se había puesto en contacto, somos conocidos y amigos, y me decía él, ahora estamos en pleno tiempo, el tiempo de pandemia y nos acabamos de dar cuenta de algo. Toda la información, yo inventé castellano, ¿verdad? La gente venía a un hospital de clínica, bueno, es guaraní. Va a venir que tú dices, niña, pues asá guaraní, me decía. Y entramos en un proceso de traducción que es muy, muy, muy importante. Él después nos decía,
nos ayudó bastante el poder tener información. Y una cosa que inclusive yo te voy a mencionar, profesor, voy a ser infidente, vos sos el responsable en este caso de pedir inclusive la traducción al guaraní ¿cómo que se llama? Para la Universidad Nacional, para la facultad, de la visión, de la misión que tiene la propia universidad. Es decir, hay como un espíritu, una actitud nueva, y se da en el ámbito que yo creo que es importante, de las autoridades, así como acá el de los docentes, que ya no le ponemos esa mirada argel, medio de revancha al guaraní, sino que nos damos cuenta que es una herramienta, un recurso que puede ser muy importante para ayudar a desarrollar a nuestro país. Y a eso hoy lo que estamos haciendo con este encuentro es mostrarle a la gente que ya también entramos en ese mundo virtual. No es que el guaraní quedó apagadito acá en este mundo presencial y como que no tuvo presencia. Hoy ya tiene una presencia muy importante en el mundo virtual y eso es lo que tenemos que fortalecer. Y hoy, FACEN, dentro de esta gran feria que hace la universidad a través de la Facultad Politécnica, que es la TIC, hoy FACEN, a través de este breve trabajo, está mostrando su interés y está llamando la atención de la gente al decir, Mañamina, Pesamina, guaraní goña de internet. Hablando de tecnología y de ciencia, hoy el guaraní está en este campo tan importante que es todo un mundo, es parte de las 24 horas, por lo menos 12 horas hoy vivimos en el mundo virtual. Y ya para eso tenemos algunas herramientas que pueden ayudarnos a sobrellevar nuestra vida virtual. Así es. En rigor de verdad, para eso que usted comentó, profe, tuvimos el apoyo. Fue una iniciativa conjunta con la Dirección de Planificación de FACEN con el profesor Ricardo Olmedo, quien nos brindó todo su apoyo también en eso. Excelente. Gracias, profesor Ricardo. Y una vez más, profe, muchas gracias por el tiempo que nos brindaste, por esta amena conferencia y esperamos vernos prontamente en otro espacio similar como este. Muchas gracias. Gracias. Muy amable y un saludo cordial a todos los que participaron del encuentro. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.